aguante un traguito. Quédate de espalda, Gustavo. Quédate. ¿Dónde vamos, Beto? Saliendo por el Arroyo de las Vacas. ¿Hasta dónde vamos? A Timoteo Domínguez, primera vez en la historia. Primera expedición uruguaya. Sí, hay uno a 12 metros, pero no vale. No, realmente con la mamá no vale, el primo tampoco, y 11 metros no vale. Ay, 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 que se mueve, che. Rainer, aló. A la gente de Suecia. Le regalamos a JR. Primero te vas vos. 26, Isla Santa Catarina. ¿Cuál es tu indicativo? ¿Centavio 3, Roger? Charlie Whiskey 3, Tango Delta. Tango Delta, estamos en Sudamérica 057 en la isla de Timoteo Domínguez. Timoteo Domínguez, ¿ok? No capa, Timoteo Domínguez, no capa, gracias. Un abrazo. Bye bye, QSL, desde Charlie Whiskey 3, Tango Delta.
El mongol no sabe nada. Ok, Papa Yankee 5, Papa Delta Charlie 73, this is Charlie Whiskey 3, Tango Delta. Italia Tango 9, Hotel Lima Radio 59 para ti. Italia Tango 9, Hotel Lima Radio 59 para ti, ¿ok? Italia Tango 9, Hotel Lima Radio 59, desde Charlie Whiskey 3 Tango Delta, bye bye, ¿qué es eso? Oscar Alfa Mike. Oscar Alfa Mike, 59. Kilo Bravo 4, Oscar Alfa Mike, Mobile, West Palm Beach, Florida. Kilo Bravo 4 in West Coast, ok, you're 5 and 9, thank you. 73, ¿qué es eso? Desde Charlie Whiskey 3 Tango Delta. ¿Again? ¿Qué va a ser? Charlie Whiskey 3 Tango Delta. Está abriendo recién. Está cenando. ¿Qué va a ser? Charlie Whiskey 3 Tango Delta. ¿Está Italia Tango 9 de nuevo? ¿Italia Tango 9 again? Whiskey 3 Tango Delta. Italia Tango 9, Hotel Lima Radio. You are in the lock, 59, 59, delante ya. Ya están en el lock. Roger 73, this is Charlie Whiskey 3, Tango Delta. Mario, ¿quién es? ¿Cómo andas, Eduardo? Un abrazo, aquí estamos. Está creciendo, en este momento tenemos agua por todos lados. ¿Cómo andas? Acá está Reiner, está el AM y está el Tierra India. Un abrazo, chao, chao. Y el lagar. Y el agua. Charlie Whiskey 3 Tango Delta, aquí va a ser 10. Y el agua. Y el agua que sigue subiendo. Sigue subiendo el agua. No sé qué va a terminar. Se nos inunda la isla. Buenos días. Buen día, amigo, ¿qué dice? Llegó la prensa. ¿Usted tiene firmado? Yo sí lo tengo firmado. Francis Garman. ¿Sí? Tenemos a Francis Malman en el gourmet. Sí, que está en la cocina. Que cocina en Laguna del Sauce, con los Andes de fondo. Y acá tenemos Francis Garman, que te cocina con Timoteo Domínguez de fondo. ¿Cafecito, mongol? Sí, vemos que se está alimentando muy bien, ¿no? No, esto es para... Para algunos compañeros. Discúlpeme, caballero. Espinosa. Caldito, no, qué preparación, ¿eh? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Qué gusto. ¿Cómo va la actividad los primeros días? ¿Qué tal? 8 y 20 de la mañana. Gran desayuno, Capinosa. ¿No? Y ahora, una noche movida con el temporal, ¿no? El desayuno del cocinero. Mira, el cabuete se va a llevar a las 6 de la mañana.
Y eso es normal en el campamento. No, se apagó, si el viento lo prendió cuando se levantó de mañana. Y trajimos un palito contigo y ya se va. Se va consumiendo. Sí, que traigamos uno cada uno. Y ahí está. Acá ya tenemos la una de las estaciones activas ya. Ya tenemos una de las estaciones activas. En la mañana, buenos días. Buen día. Mucho gusto. Estamos grullando nomás, estamos grullando. Sí, estamos con 15 metros. Sí. Hay buena propagación, ¿eh? ¿Dónde mierda, de 30 ahí, 20 y pico de andar, ¿sí? ¿Sí? No sé qué está ahí, no la foto, ¿eh? Sí, no te diría. Acá tenemos al Chequetrés Bravo Víctor pescando un hermoso dorado. No, es un bagrecito bigotón de esto que ya salió tres veces este. Para que empezaba a marcar, no sé por qué. Dale, Wilson, vení a sacarlo acá. ¿Qué era, obvio? Dale, metete vos con él. Pesca totalmente deportiva. Estamos esperando el gran pez. Sí, sí. Estamos guardando toda la historia. Cumpliste con la tarea. Devolverlo a su hábitat. Ah, yo sí, así. ¿Yo puedo armar? Sí. Lo único es ronco. Yo ronco igual, ¿eh? Ah, bueno, entonces hacemos el dúo. Hacemos el dúo. Aquí tenemos a Luis cerca. Él hago. ¡Vos ronca! Le tuve que poner eso porque el viento de hoy de mañana me arriesgó el sobretecho. Los sugerió. Parece el horno de los Beatles. Se derrumbó todo acá, ¿eh? Hay que clavar una estaca ahí. Un palo de eso, igual no lo vamos a tomar. ¿Cómo está de 2 a.m.? ¿Me puede explicar qué está construyendo ahí? Bueno, estoy intentando. Que lo veo desde hoy a la tarde trabajando muchísimo, ¿eh? Para que los amigos puedan compartir unas pizzas, unos bizcochitos. ¿Un horno casero? Un horno casero. Barro. Qué bien, solamente en un lugar de este se puede hacer eso, sí, ¿no? Señor, estamos imitando lo que hacían nuestros aborígenes. Y los que vivieron en esta isla la también. Arcilla, y tenían vasijas de barro y demás. Como ustedes pueden ver y apreciar. Sinceramente se están suciando las manos. No, al contrario, esto es como una crema Ponce de esa. Sí. Una maravilla. ¿Y quién más lo está ayudando acá? El amigo de la Jota. ¿Ah, sí? ¿CX4? Ay, qué bien, ¿eh? Está construyendo el techo para formar la bóveda. No, este tipo de madera no sirve. Acá, 5 o 6 por acá, pero bastante bien. Mi nombre es Mario, estoy acá en la isla de Timoteo Domínguez,
Alianza Sudamérica 057 y la grilla es Golf Otro 05, ¿ok? Bueno, Golf Otro 05, bueno, perfecto, Mario, un gusto, ¿eh? Hace rato que no escuchaba una estación de CX. Bueno, la verdad, contento, recién entró por el equipo de lo que usted. Yo tengo una adicional para Montanador, que hay un profesor con algo que parece avance. ¿Qué tal Delta de 8 Eco Mailima? 8 Eco Mailima es Charlie Whiskey 3 Tango Delta. Charlie Whiskey 3 Tango Delta. Es una expedición a la isla Timoteo Domingo. Bueno, un abrazo, que pase bien. Gracias por llamar. Nos vemos, muchas gracias. Hasta pronto. Los personales no pudieron. Pero somos 10 radioaficionados uruguayos, hay uno de los, si bien es uruguayo, en realidad tiene permiso para operar en radio de Suecia, o sea que podemos decir que es un multinacional. Bueno, cuéntenos un poquito cómo está la isla. Esto es espectacular, sinceramente, uno que ha estado en distintas partes del mundo y varios compañeros acá que lo conocen, que conocen otras latitudes. Podemos comparar esto, por el aspecto, no por la temperatura de las aguas, con algunos lugares del Caribe. Es algo realmente espectacular. Lamentablemente no toda la gente tiene la posibilidad de conocer, pero es un paraíso. Esto es lo que a mí me respecta, podría quedarme a vivir acá. ¿Hasta cuándo se van a quedar ustedes? Hasta el lunes próximo, en principio estaríamos saliendo de acá a las 18 horas. ¿Armar el campamento o en dónde se quedan? Sí. Tenemos varias carpas, tenemos generadores, hay muchos equipos, hay lo que quieran, nos encantaría que nos pudieran visitar. Sí, mañana las cámaras del Canal 23 aquí del cable van a andar por ahí. Espectacular, bueno, eso nos exige mucho más, vamos a tener que poner más orden en el fogón. Está bien. Bueno, ¿y con quiénes se han comunicado en esta estadía? O sea, con algunas partes del mundo, ¿con quién se han comunicado? Bueno, arrancamos con algunas dificultades porque nos complicó el temporal, ese que se armó no nos dejó armar como pensábamos, pero ya a esta altura estamos con todo el mundo. Perfecto. Hemos comunicado con estaciones europeas, en este momento hay dos estaciones operativas, una en telegrafía, la otra en un modo que se llama RTCI, que es un teletipo, y estamos comunicando con Europa más precisamente, pero más temprano se comunicó con el sudeste de Asia, con Japón, y de tarde seguramente va a entrar Caribe, Norteamérica, en fin, lo normal. Perfecto. Bueno, doctor Gustavo Frontini, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la mañana aquí en Radio Carmelo, en la mañana del Contestador, Bueno, un detalle nada más. Sí. Nosotros pretendemos reivindicar que Timoteo Domínguez es uruguaya, porque hay algunos malos entendidos. Queremos decir al mundo entero que Timoteo Domínguez fue un marino uruguayo heroico, cuya historia ustedes conocerán y sería bueno que se le diera más difusión. Y a veces hay algunas confusiones, dicen que es una sola isla, que esto, que el otro. Queremos que queden claros que si bien existe acuerdos políticos y el Tratado del Río de la Plata y todo eso, estas dos islas, Timoteo Domínguez y la otra, están del lado uruguayo y bueno, esta es Uruguaya. Y queremos poner a los EX en el tapete mundial en este momento. Así que bueno, van a ser muy bienvenidos, muchas gracias por llamar y los esperamos entonces. Perfecto, muy bien. De esta manera dialogábamos entonces en la mañana del Contestador con el doctor Gustavo Frontini. Radioaficionados están en estos momentos transmitiendo desde la Timoteo Domínguez. Ya volvemos a la mañana del Contestador. ¿Qué estamos haciendo acá, Mario? Estamos cortando una raíz que me incomoda para poner la silla atrás. Ahí está, ahí salió. O sea que estamos en la verdadera jungla, no es cuento esto. Lugares que aquí el hombre no había pisado alguna vez, ¿no? Sí, nunca. Pocas veces. Bien. Pocas veces habían visitado el Timoteo. El único que vino fue el Timoteo Domínguez en el 1700 y pico, cuando lo descubrió. Y no estuvo acá tampoco.
Preparando la sala de radio para la noche, los amigos acá. Si sobrevivimos. El agua está ahí. Y no cuento, ¿eh? ¿Ven el follaje? Whisky 3, Tango Delta. Italia Tango 9, Terry Marramio. You are in the lock, 5-9, 5-9, delante ya. Ya están en el lock. Roger 73, this is Charlie Whiskey 3, Tango Delta. Mario, ¿quién es? ¿Cómo andás, Eduardo? Un abrazo, aquí estamos. Está creciendo, en este momento tenemos agua por todos lados. ¿Cómo andás? Acá está Reiner, está el AM y está el Tierra India. Un abrazo, chao, chao. Y el lagarto. Y el agua. Charlie, Whiskey, Tree, Tango Delta, Kilo 3DX. Y el agua. Y el agua que sigue subiendo. Sigue subiendo el agua. No sé qué va a terminar. Se nos inunda la isla. Cacho, ahí se agua tarde, todo el domingo y el lunes hasta el mediodía. Está bien por mí. No sabe lo que es esto. Metro y medio más. Sí, vas a poder. Y tiene que... ahí me miró y después salió caminando para allá. Tiene que haber. ¿Eh? Tiene que haber. Ay, ay, vino acá, lo vi yo. Sí. No tenía la máquina foto. Contar. La isla acá, ya Marita habrá contado. Si no fuera por los tábanos, hay mosquito un poco, pero lo que más molesta es tábano ahora. Venimos de bañarnos, unas playas tiene que pasar a ver, no se puede creer. Y bueno, y dale, y radio, y Mongol cocina, y palo, y palo, y sombra, de sobra. Y meta cuestión, y meta fogón, y barra, que se disfruta mucho también. Mongol siempre hablando de las mismas cosas, monotemático, y nos matamos la risa todos acá, y está, ¿qué más te voy a contar? Marcha, y la prensa vos, mañana. Marcha, ah, sí, estuvimos en la prensa. ¿Mañana? Llamaron de nuevo, mañana viene la televisión, contigo va a venir a la televisión local. ¿Qué tal? Llamó la radio, le dimos el doctor Frontini, y lo escuchamos todo en Radio Carmelo. Tengo grabado para después verlo. Viene la prensa... televisiva. Televisiva contigo. Bueno, algo me estuvo comentando Mario, sí. Que venía de LW8 de Y, no de W8 U. ¿Puedo borrar? Pero es conocido. Pienso que, no sé, voy a llevar este... No, el tema es que si hay lugar en alguna carpa para dormir, como es poco. Yo tengo algo, ¿eh? Ey, mía, sorra. Yo tengo la mía, ¿tú solo? Sí, y me meto así, son muy tumeros, como si me cargan todo el oro solo. Alfa 5 X-ray Yankee 59. Ok, gracias. Eco Alfa 5 X-ray Yankee 59 también. Papá Quebec, Quebec. The last letter Quebec, come again. Kilo Quebec, Kilo Quebec. Foxtrot 6, Mexico, Kilo Alpha, is that Roger? No, Hotel Romeo, Kilo
Ok, Fox 6 Hotel Kilo Alpha, you 5 and 9. Ok, QSL, you 5 and 9 or 2, 33. Ok, good luck. QRZ Charlie Whiskey 3, Tango Delta. Vamos a perder la parte. Zero Golf Bravo Uniform, Italy Whiskey 0 Golf Bravo Uniform. Ok, Italy Whiskey 0 Golf Bravo Uniform, you 5 and 9. Thank you, you are 59 also, bye bye. Ok, bye. QRZ Charlie Whiskey 3, Tango Delta. Kilo 8 Charlie Whiskey, you 5 and 9. Kilo 8, Kilo 8 Charlie Whiskey, also 5 and 9, over. Kilo 8? Si. Kilo 8 Kilo Whiskey, said Roger. No, Kilo 8 Charlie Whiskey. Sorry. Kilo 8 Canada, Washington. Yeah, okay, Kilo 8 Charlie Whiskey, you 5 and 9. Thank you for your 5 and 9. Okay, thank you very much. Pero aquello, ¿cuánto es? ¿Cada vuelta cuánto es? 30 centímetros. 10 o más. ¿Cuánto tiene? Diámetro por pi, 10, 4 pulgadas. 30 centímetros. 3K. ¿Diámetro? Sí. ¿Diámetro por pi? 3K14. 30 centímetros con 10 milímetros. Sí. ¿Qué estamos preparando ahí, Gustavo? Un sintonizador, una torre de impedancia para la L invertida para 50 ohmios y... Ya le varía, ¿no? ¿Pero de qué frecuencia? ¿1800 y poco? 1800 y estamos un poquito alto de impedancia. Estamos un poquito alto de impedancia, 60 ohmios. Sí, ¿pero cuánto robé? 1 a 1. 1 con 2 a 1. No toques mal, No. Yo para que no se proteja el lineal. Tendrá una tira acá, otra más. ¿Otra más? Sí, se da dos. ¿Y le habías dado dos espiras al principio? No, pero tiene la tercera ahora, recién pegué otra. ¿Eh? Dos espiras, ahora le pegué la pegada. No, pero tenía, vos estabas en esta segunda. A ver, sí. Ahora. ¿Qué estamos construyendo? Eso sí, si tuviéramos una semanita acá, nos vamos con el horno de ladrillo. Sí. Yo también. Ya se terminó esto. ¿Un echar en cuándo? ¿Pero hay que apurarlo o no? No, despacito, sí. Eso es como los hornos de ladrillo. Claro. ¿Qué será así los ladrillos? Nada más que están bien cortaditos los ladrillos. ¿Qué? Son unos tipo a pija tragaréticos. ¿Se llegará tanto el horno, eh? Sí, está más o menos, sí. Mario, a ver, que empieza a tomar los palos de arriba. ¿Qué es eso? ¿Kilo? Buen cuchillo esa. Lo perdí, debe estar en la arena, guarda, voy a separar las cosas. ¿Cómo no tienes que apagarlo, vos? Está allá en fondo, vos lo usaste allá. Sí, no hay que apagarlo, hay que ponerle unas ramitas más gruesas. No, pero no, fuego. Pero ahí tiene que saltar la mosca, vos. ¿Eso puedo armar? Sí. Lo único es ronco. Yo ronco igual, ¿eh? Ah, bueno, entonces hacemos el dúo. Mujer, me has nacido noche ni despierto. Hacemos el dúo. Aquí tenemos a Luis cerca. Era ¡Gorro, le tuve que poner eso porque el viento de hoy de mañana me arruinó el sobretecho. Lo sugerió. Parece el horno de los Beatles. Se derrumbó todo acá, ¿eh?
hay que clavar una estaca ahí, un palo de eso, igual no lo vamos a quemar todo. ¿Cómo está desde 2 a.m.? ¿Me puede explicar qué está construyendo ahí? Bueno, estoy intentando... Que lo veo desde hoy a la tarde, trabajando muchísimo ahí. Para que los amigos puedan compartir unas pizzas, unos bizcochitos. ¿Un horno casero? Un horno casero, un horno de barro. Qué bien, solamente en un lugar de este se puede hacer eso, ¿no? Sí, señor. Estamos imitando lo que hacían nuestros aborígenes. ¿Y los que vivieron en esta isla también? Arcilla, y tenían vasijas de barro y demás. Como ustedes pueden ver y apreciar. Sinceramente se están sellando las manos. No, al contrario, esto es como una crema Ponce de esa. Sí. Una maravilla. ¿Y quién más lo está ayudando acá? El amigo de la J. ¿Ah, sí? ¿CX4? CX4 de la J. Ay, qué bien, Está construyendo el techo para formar la bóveda. Este tipo de madera no sirve. Un palo ahí. Buenos días. Buen día, amigo, ¿qué dice? Llegó la prensa. Usted tiene firmado. Yo sí lo tengo firmado. Francis Garman. Pues ¿sí? Tenemos a Francis Malman en el gourmet. ¿Es el que está en la cocina? Que cocina en Laguna del Sauce, con los Andes de fondo. Y acá tenemos Francis Garman, que te cocina con Timoteo Domínguez de fondo. ¿Cafecito, Mongol? Sí, vemos que se está alimentando muy bien, ¿no? No, esto es para... Ah, para algunos compañeros. Disculpe, mega. Espinosa. Caldito, no, qué preparación, Espinosa. Un arrocito. Un arrocito con eso. ¿Te va a llevar a casa? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Qué gusto. ¿Cómo va la actividad de los primeros días? ¿Qué tal? 8 y 20 de la mañana. Gran desayuno, Capinosa. Desayunado. ¿No? Y ahora, una noche movida con el temporal, ¿no? El desayuno del cocinero. Y eso es normal en el campamento. Se apagó, si el viento lo prendió cuando se levantó de mañana. Y trajimos un palito contigo y ya se va. Se va consumiendo. Sí, que traigamos uno cada uno. Y ahí está. Acá ya tenemos la... Una de las estaciones activas ya. Ya tenemos una de las estaciones activas. En la mañana, buenos días. Buen día. Mucho gusto. Estamos grullando nomás, estamos grullando. Sí, estamos con 15 metros. Sí. Es buena propagación, Subimos para dar un palo ahí. Buenos días. Buen día, amigo, ¿qué dice? Llegó la prensa.
¿Usted tiene firmado? Yo sí lo tengo firmado, Francis Garman. Pues ¿sí? Tenemos a Francis Malman en el gourmet, que está en la cocina, que cocina en Laguna del Sauce, con los Andes de fondo. Y acá tenemos Francis Garman, que te cocina con Timoteo Domínguez de fondo. ¿Vemos? ¿Cafecito, Mongol? Sí, vemos que se está alimentando muy bien, ¿no? No, no, este para... Ah, para algunos compañeros. Espinosa. Disculpe, Espinosa. Caldito, caldito, Nor, qué preparación, ¿eh? Espinosa. Un arrocito. Un arrocito, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Qué gusto. ¿Cómo va la actividad los primeros días? ¿Qué tal? 8:20 de la mañana. Gran desayuno, Capino. Desayunado. ¿No? Y ahora, una noche movida con el temporal, ¿no? El desayuno del cocinero. No, mira, no, 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 a las 6 de la mañana. Fueguito. Estamos dando el fueguito que no se apagó en toda la noche. Y eso es normal en el campamento. No, se apagó, si el viento lo prendió cuando se levantó de mañana. Y trajimos un palito contigo y ya se va. Se va consumiendo. Sí, que traigamos uno cada uno. Y ahí está. Acá ya tenemos la... Una de las estaciones activas ya. Ya tenemos una de las estaciones activas. En la mañana, buenos días. Buen día. Mucho gusto. Estamos con 15 metros. Hay buena propagación, ¿eh? Acá tenemos al Cheque 3 Bravo Víctor pescando un hermoso dorado. No, es un bagrecito bigotón de esto que ya salió tres veces este. Para que empezaba a marcar, porque... Dale, Wilson, vení, sacalo acá. ¿Qué era hoy? Dale, metete vos con él. Pesca totalmente deportiva. Estamos esperando el gran pez. Sí. Estamos guardando toda la historia. Cumpliste con la tarea. Devolverlo a su hábitat. Italy Tango 9, Papa Bravo Radio, Force 59. You are dead. Delta Papa, 5-9. Ok, gracias, Eco Alfa 2, Delta Papa, 5-9. Ok, Eco Alfa 2, Delta Papa, 5-9, gracias. QRZ, Charlie Whiskey 3, Tango Delta, Yota, South America, 057, QRZ. 5 to 10 up. Victoria, Ontario Echo, 5-9. Francia 8, Victoria, Ontario Echo, 5-9. Ok, thank you for the 59. QRZ, 5 to 10 up. Ok, Sierra Tango. ¿Qué tal de 2 AM? ¿Me puede explicar qué está construyendo ahí? Pues, que lo veo desde hoy a la tarde trabajando muchísimo ahí. Para que los amigos puedan compartir unas pizzas, unos bizcochitos. ¿Un horno casero? Un horno casero. Un horno barro. Qué bien, solamente en un lugar de este se puede hacer eso, sí, ¿no? Señor.
estamos imitando lo que hacían nuestros aborígenes. Y los que vivieron en esta isla también. Y tenían vasijas de barro y demás. Como ustedes pueden ver y apreciar. Sinceramente se están sellando las manos. No, al contrario, esto es como una crema Ponce de esa. Sí. Una maravilla. ¿Y quién más lo está ayudando acá? El amigo de la J. ¿Así? ¿CX4? CX4 de la J. Ay, qué bien, Está construyendo el techo para formar la bóveda. No, este tipo de madera no sirve. Estamos llegando al final, se vienen retirando los últimos expedicionarios del... Viene CX2FR, CX... ¡Oh! Sierra Maicero, Charlie, Kilo Oscar, el amigo sueco que viene con nosotros ahí también. Tome los lentes. CX2RU, CX4 Charlie Radio y CX4 América, América Japón, viene allá en el agua. Son los últimos adelantados. Se vienen despidiendo de toda la fiesta. Los últimos despidiéndose ya de la isla Martín García, Timoteo Domínguez, perdón. Esta es su total de expedición. Más de 80 países logrados a través de la licencia Charlie Whiskey 3, Timoteo Domínguez. Primera expedición en serio a esta ubicación de Uruguay. Sudamérica 057, República Oriental del Uruguay.